casa. Muy buenos días, chicos y chicas de todo el Perú. Yo soy Patricia Barreto y les doy la bienvenida una vez más a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para que podamos seguir descubriendo el mundo a través de nuevos conocimientos de forma segura y divertida. Esta es una actividad para ustedes, niños y niñas de quinto y sexto grado de primaria. Pero si desean, toda la familia se puede unir porque aprender juntos es mucho más divertido. Así que llamen a su papá, a su mamá, a su tía, a su tío, a sus hermanos y comenzamos. En estas semanas hemos desarrollado en profundidad el tema de la pubertad, una etapa de nuestra vida durante la cual se producen cambios físicos y emocionales. Cómo las transformaciones en nuestro cuerpo pueden hacer que las emociones se intensifiquen. Es importante reconocerlas y descubrir técnicas para regularlas. Así, evitaremos sentir que nos desbordamos y podremos solucionar los conflictos de la vida cotidiana para tener una convivencia sana y tranquila. Muchos de ustedes, chicos y chicas, están en esta etapa de la pubertad. Afrontan nuevos desafíos. Por ello, necesitan ser más conscientes de sus decisiones, teniendo en cuenta sus posibles consecuencias. Por ejemplo, elegir a personas que queremos que formen parte de nuestro entorno porque nos ayudan a ser mejores cada día, adoptar ciertos comportamientos o rechazarlos, y así un largo etcétera. A veces se nos hace difícil tomar decisiones de forma autónoma, especialmente cuando no tenemos muy claro lo que ocurrirá en el futuro. Esto último se llama incertidumbre. En la vida diaria se pueden presentar muchas situaciones de incertidumbre, a las que no podemos conocer exactamente cuál será el resultado antes de que se lleve a cabo la acción. Sin embargo, sí podemos hacernos una idea de todos los posibles resultados y tratar de evaluar qué tantas posibilidades tiene cada uno de ocurrir. A evaluar qué tan posible es algo que ocurra se denomina probabilidad. La toma de decisiones tiene mucho que ver con conocer las probabilidades, analizando los diferentes escenarios y los posibles resultados de una situación. Por eso el día de hoy aprenderemos sobre ellas, las probabilidades, y cómo también nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Descubriremos formas de usar las probabilidades en situaciones de nuestra vida diaria. Recuerden que dentro de poco ustedes, chicos y chicas, podrán usar todo lo aprendido para diseñar sus propias historietas. En ellas podrán contar a sus familiares, amigos y amigas lo que sientan y viven en esta etapa de la pubertad. Así que tomen nota de todo lo que aprenderemos el día de hoy. Acompáñanos, pero eso sí, no te olvides de traer tu cuaderno, tu lápiz y tus ganas de aprender. Y para ayudarnos a entender este fascinante mundo de las probabilidades, tenemos aquí a nuestro profesor Cristian, que es un trome en matemáticas y que estoy segura que nos va a ayudar a entender toditito. ¡Bienvenido, profe! Muchas gracias, Patricia. Soy el profesor Cristian y vamos a compartir una actividad muy entretenida para todos y todas, porque aprender no tiene por qué ser aburrido y las matemáticas pueden ser simples e interesantísimas si es que vamos paso a paso. Como dijo Patricia, hoy conoceremos las probabilidades analizando diversas situaciones de nuestra vida diaria. ¿Estamos listas y listos? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Empecemos! Primero, escuchemos la historia de Mía de Sullana, quien nos contará una experiencia que tuvo, en la que se encontró ante la incertidumbre de no saber qué hacer. Fue justo días antes del cumpleaños de su mamá. Buenos días, Mía. Hola, Pati. Hola, profesor. Soy Mía. Tengo 11 años y vivo en Sullana. Les cuento que hace un par de semanas no sabía qué regalarle a mi mamá por su cumpleaños. Entonces me puse a pensar y pensar en qué regalarle con las cosas que tengo en casa. Y se me ocurrieron tres opciones. Una tarjeta de felicitación, un video con fotos nuestras y una coreografía especial para ese día. Mi problema es que no sé qué opción escoger. Yo no soy tan buena con las coreografías. Quizás el baile no es lo mío. Sí soy muy buena haciendo manualidades y más o menos haciendo videos. Por otro lado, no estoy segura de que a mi mamá le vaya a gustar mucho una tarjeta de regalo. Pero sí estoy casi segura de que le gustará el video y de lo que estoy todavía más segura es que le gustará mucho la coreografía. Estoy seguro de que al igual que Mía, ustedes en casa también se han sentido así en algún momento, que tienen varias opciones pero no saben cuál elegir. ¿Qué creen que hizo Mía con toda esta información? ¿Cómo la matemática pudo ayudarla? ¿Qué hubieran hecho ustedes en su lugar? Uy, profe, está difícil. Por un lado están las cosas en las que ella es muy buena y por el otro, lo que podría gustarle a su mamá como regalo. Bien. Pero vamos poco a poco. Lo primero que tenemos que hacer es comprender la situación para luego ver qué estrategia usar
que nos permita tomar la mejor decisión. En primer lugar, ¿qué nos cuenta Mía? ¿Cuál es la situación inicial? Ella quiere regalarle a su mamá algo por su cumpleaños y ha pensado en tres opciones: tarjeta, video y coreografía. Pero no sabe cuál elegir. Para decidir qué regalo escoger, ella ha considerado dos factores: su habilidad para elaborar el regalo y la posibilidad de que el regalo le guste a su mamá. Ella dice que es muy buena haciendo tarjetas, que es más o menos haciendo videos, pero que no es nada buena en el baile. Y por otro lado, está casi segura que a su mamá sí le va a gustar el video, pero más aún la coreografía. Más bien, lo que sí no le va a gustar y creo que no está segura es si le guste la tarjeta. ¡Wow! Es bastante información, ¿verdad? ¿Qué les parece si la organizamos en una tabla? Podemos hacer una tabla como esta. Ustedes pueden hacerla también en casa. En cada fila podemos colocar las opciones de regalo: la tarjeta, el video y la coreografía. En la primera columna podemos describir la habilidad que ella tiene para elaborar cada regalo. Y en la segunda columna, la probabilidad de que cada regalo le guste a su mamá. ¿Y cómo podemos describir la habilidad para hacer cada regalo, profe? ¿Usaremos palabras? Lo haremos utilizando números. ¿Números? ¿Cómo así? Utilizaremos la escala que Mía utilizó, una escala del 0 al 10. Esto es lo genial del procedimiento de Mía. Ella usó números. Entonces, empezamos completando la primera columna: la habilidad para elaborar el regalo. ¿Recuerdas qué tan hábil era Mía en hacer una tarjeta? Sí, era muy hábil. Exacto. ¿Qué número crees que Mía colocaría en ese casillero? 8 o 9, porque mencionó que es muy buena haciendo manualidades. Genial. Los números altos significan que es muy hábil. Te cuento que ella puso un 8. ¿Y cómo le iba con los videos? Ella mencionó que es más o menos buena haciendo videos. Creo que podría ser un 5. ¡Exacto! Le leíste la mente. Ella también dijo 5, el número que está justo en la mitad. Esto significa que es más o menos hábil. Finalmente, ¿qué número crees que colocó en el casillero de la coreografía? Ella dijo que tal vez los bailes no sean lo suyo. Por eso creo que puso 3 o 2. Acertaste, Patty. Ella puso el número 3 porque considera que no es muy buena en el baile. Bien, ahora veamos cómo completó Mía la columna de las probabilidades de que a su mamá le guste cada opción de regalo. Ella usó la misma escala de 0 al 10, donde 0 significa para Mía que es imposible que a su mamá le guste el regalo, y 10 que es totalmente seguro que el regalo le guste. Entonces, ¿qué creen que puso Mía en la columna de probabilidad de las opciones de regalos que le gustan a su mamá? ¿Qué tan probable es que a su mamá le guste la tarjeta? Yo escuché que Mía no estaba muy segura de que a su mamá le guste la tarjeta. Así que yo creo que le puso más o menos un número bajo. 2 o 3. ¿Ustedes qué dicen, chicos y chicas en casa? Ajá. Si es que han respondido como Patricia, entonces acertaron, porque Mía también dijo 3. ¿Y qué número creen que le puso a la opción del video? En el caso del video, Mía mencionaba que estaba más o menos segura de que ese regalo le podría gustar a su mamá. Por eso yo creo que ella puso 7 u 8. Así es, Mía dijo 7. Así que sí, nuevamente estás en lo correcto, Patty. ¿Y con la coreografía? Con la coreografía yo creo que ella colocó 9 porque dijo que estaba totalmente segura de que le iba a gustar mucho a su mamá. Así es, eso puso Mía, un 9. Entonces, finalmente la tabla ha quedado así. Claro, profe, ya veo. Pero ahora que ya completamos la tabla, ¿qué hacemos para saber qué regalo debe escoger Mía? ¿Sumamos los números, los multiplicamos? ¿Qué hacemos? En la tabla que les he planteado, usamos la palabra factores. ¿A qué operación te recuerda esa palabra? ¿Factores? Factores. El orden de los factores no altera el producto. ¡Ya sé! ¡La multiplicación! ¡Eres una crack, Patricia! Mía multiplicó cada pareja de números buscando aquella pareja que le diera el mayor producto, es decir, el resultado más alto. Veamos, para tener los resultados de la opción de la tarjeta creativa, tenemos que multiplicar 8 por 3, que es... 24. Y para tener los resultados de la opción del video sería 5 por 7, que dan 35. Y la opción de la coreografía, 3 por 9, quedan 27.
Muy bien. De acuerdo con esos resultados, ¿cuál es el regalo con el resultado más alto? ¿Cuál crees que fue la opción de regalo que finalmente escogió Mía? ¡El video! ¡Qué buena estrategia, profe! Pero por supuesto, Patricia, es así como Mía pudo tomar la decisión de regalarle un video a su mamá por su cumpleaños, ya que la opción del video obtuvo el resultado más alto. Ahora, después de haber analizado la situación de Mía y haber visto de qué manera resolvió su problema, repasemos lo que hemos hecho. ¡Perfecto! Primero hicimos una tabla para organizar la información. Así es, a ese tipo de tablas se le llama tabla de doble entrada y sirve justamente para organizar la información. Y dime, Patricia, ¿qué factores tomamos en cuenta para ayudar a Mía? Consideramos los dos factores que ella mencionó, la habilidad para hacer los regalos y la probabilidad de que le guste a su mamá. Y luego colocamos los valores del 0 al 10 en cada columna para finalmente multiplicar los dos factores, lo cual hizo que Mía eligiera la opción con el resultado más alto. ¡Wow, Patricia! ¡Qué genial! Has hecho un resumen estupendo. Profe, ahora que ya sabemos cómo usar las probabilidades, ¿cuál sería la definición más exacta de probabilidad? ¡Qué buena pregunta, Patricia! La probabilidad es un intento por ponerle un número a las posibilidades que tiene un evento de ocurrir. Como cuando Mía le puso 9 a la probabilidad de que su coreografía le gustara a su mamá. Un evento es un posible resultado. Por ejemplo, cuando Mía piensa regalarle una tarjeta a su mamá, un evento o posible resultado es que le guste o que no le guste. Esto es súper interesante. O sea, en conclusión, Mía ha usado la probabilidad para tomar una decisión sobre qué regalo hacerle a su mamá. Correcto. Y como ese, hay muchos otros momentos de la vida cotidiana que aplican el uso de las probabilidades. Luego de la pausa comercial, vamos a conocer en qué otras situaciones de nuestro día a día podemos usarlas. Creo que ya se me ocurren algunas. ¿Y a ustedes? Bueno, tienen unos minutitos para poder pensar. Ahora regresamos. Regresamos aquí al programa y yo me quedo pensando, qué interesante es todo esto de las probabilidades, ¿no les parece? Porque así como Mía, también nos puede servir a nosotros en nuestra vida diaria. Por supuesto, Patricia. ¿Ustedes en casa pensaron en otras situaciones en donde podemos utilizar las probabilidades? Seguro que sí, y me imagino que han tenido muy buenas ideas. Ahora, para reforzar lo aprendido hasta el momento, vamos a conocer el caso de Karina, una niña de 12 años, la cual ayudaremos a que tome una decisión usando probabilidades. Presten mucha atención. Karina quería crear un canal de YouTube y hasta ese momento tenía 3 temas que le llamaban la atención, pero no sabía cuál elegir. Los posibles temas para presentar en su canal eran recomendar libros y películas. Otra opción es compartir mitos y leyendas de su región o comunidad. Y finalmente, hacer tutoriales de manualidades. Karina no sabía qué opción escoger, pero tenía en cuenta lo siguiente. Ella disfruta mucho leer mitos y leyendas. Algo menos leer libros y ver películas. Y por otro lado, no es buena con las manualidades, ya que no tiene mucha paciencia. Sin embargo, cree que podría tener éxito haciendo manualidades, ya que ese tipo de canales son muy populares. Los canales sobre libros y películas también lo son, pero un poco menos. Y finalmente, aunque a ella le encantan los mitos y leyendas, no está muy segura de que llegue a ser un tema que atraiga a muchos. Uy, qué decisión tan complicada. Patricia, no lo es tanto, pero para resolver esta situación, no olviden tener a la mano sus cuadernos u hojas, un lápiz y una regla. ¿Recuerdan qué debemos hacer para resolver este tipo de situación? Primero debemos identificar los factores que influyen en la toma de decisión de Karina. En este caso son 2 factores, la satisfacción que sentirá al crear el canal y la probabilidad de que le guste al público. Así es, Patty. Luego tenemos que elaborar la tabla de doble entrada, ¿recuerdas? Teniendo en cuenta esos 2 factores. Finalmente, tenemos que colocar el puntaje de cada uno. Profe, para poner el puntaje, ¿podemos usar la misma escala que trabajamos con Mía, la del 0 al 10? ¿Podemos?
Genial, Patty. Podemos usar la misma escala, la del 0 al 10. Entonces, manos a la obra, chicos y chicas. Los invito a que empiecen a resolver el problema durante el corte comercial y no se preocupen que al regreso lo haremos juntos. Ya estamos de vuelta, chicos y chicas. Veamos qué es lo que puso Patricia. Quizás muchos de ustedes en casa pusieron los mismos números u otros cercanos a los que puso ella. No todos ni todas necesariamente debemos poner los mismos números. Así que no se preocupen si no coinciden. Muéstranos, Patty, cómo completaste la tabla. Así completé mi tabla. Yo consideré en la satisfacción que sentiría al crear el canal lo siguiente. En las manualidades, Karina dijo que no es muy buena y que no tiene mucha paciencia. Por eso yo le coloqué 4. Sin embargo, ella mencionó que disfruta mucho leer mitos y leyendas. Por eso le puse 9. En cuanto a libros y películas, ella dijo que también disfruta leer libros y películas, aunque menos. Por eso le coloqué 7. En cuanto a la probabilidad de que le guste al público, ella cree que un canal de manualidades puede gustar mucho al público, ya que estos canales, según ella, suelen ser muy populares. Por eso le coloqué 7. Ella considera que un canal sobre mitos y leyendas tal vez no tenga mucho éxito. Por eso coloqué 4. Y con un canal de libros y películas, considera que podría sí tener éxito. Pero no tanto como el de las manualidades. Por eso le coloqué 5. Patty, has completado muy bien la tabla. Ya tenemos la información organizada. ¿Qué hacíamos con estos números para ver cuál es la mejor decisión posible? ¿Recuerdas? Multiplicamos los factores. Profe, profe, yo lo hago. A mí me encanta multiplicar. Ya, 9 por 4 nos da 36. 7 por 5 nos da 35. Y finalmente, 4 por 7 nos da 28. Entonces, de acuerdo con esos resultados, Karina debería optar por el canal de mitos y leyendas. Genial, Patricia. Has resuelto una situación usando todo lo aprendido sobre las probabilidades. Profe, tengo una pregunta. Para resolver casos de probabilidades, ¿la escala del 0 al 10 es la única que debemos usar? ¿Hay otras? ¿O depende de lo que elijamos nosotros? Bueno, Pati, déjame contarte que hay una escala que los matemáticos usan para definir la probabilidad de que ocurran eventos. Esta escala es de 0 a 1. Es decir, se toman en cuenta números que existen entre el 0 y el 1. Todos estos números pueden ser representados usando decimales, fracciones y, en la mayoría de los casos, con porcentajes, como podemos ver en el siguiente gráfico. Ahora vamos a aprender a leer este gráfico con un ejemplo. Si lanzamos un dado común de 6 caras, ¿cuál sería la probabilidad de que salga el número 7? ¿7? Eso es imposible. Profesor, en el dado solo hay números del 1 al 6. Claro, eso no puede pasar. Y a esos resultados o eventos imposibles se les asigna una probabilidad de 0. ¿Y cuál sería la probabilidad de que salga un número menor a 7? Como los números que hay en el dado son menores de 7, pues siempre saldría un número menor de 7, ¿no? Efectivamente. En ese caso, tenemos la seguridad que siempre obtendremos un número menor que 7. A esos resultados o eventos se les llama eventos seguros y se les asigna una probabilidad de 1 o de 100%, si usas porcentajes, claro está. Cuando un evento es posible de ocurrir, se le asigna un número entre el 0 y el 1, entre el 0% y el 100%, considerando que mientras más cerca esté del 1, es más probable, y cuando esté más cerca del 0, pues es menos probable. A esos resultados o eventos se les llama posibles. Estas palabras, posible, seguro o imposible, se utilizan para describir la probabilidad de muchos eventos en nuestra vida diaria. ¡Wow, profesor! ¡Qué interesante esta escala y todo lo que podemos hacer con ella! Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que es posible que llueva en esta época del año en Lima. Es imposible que alguno de ustedes no experimente cambios físicos durante la pubertad. Es seguro que ustedes, chicos y chicas, crezcan unos centímetros de talla durante la pubertad.
Eres lo máximo, Patricia. Lo has entendido muy bien. Ahora te invito a ti, a los chicos y chicas, a jugar con las probabilidades a través del siguiente juego. Estén muy atentos a las instrucciones. El juego se llama Carrera de Caballos. Puede jugarse entre 2 y 6 participantes. Para esto necesitarán un tablero como este, que ustedes mismos pueden hacer. Puede ser una hoja 4 cualquiera, dividida en 12 carriles numerados del 1 al 12. Dos dados, o si no los tienen, pueden usar dos juegos de tarjetas del 1 al 6. Además de fichas de colores distintas para cada jugador. Ya quiero empezar, profe. ¿Cómo se juega? Ya, te cuento, Patricia. Cada jugador debe tener fichas del mismo color que representarán a sus caballos. Por turnos, los participantes colocarán su primer caballo en alguno de los carriles. Luego, nuevamente por turnos, colocarán cada uno su segundo caballo. Y así hasta que todos tengan una misma cantidad de caballos en el tablero. Por ejemplo, si juegan 3 jugadores, cada jugador puede colocar 4 caballos de su color. Cuando los caballos estén ubicados, se lanzan los dados o se extraen las tarjetas sin verlas y se suman los resultados. El caballo que ocupa el carril correspondiente avanza un espacio. Gana el dueño del primer caballo que llega a la meta. Un momento, profe. ¿Y este juego qué tiene que ver con la probabilidad? Cuando jueguen muchas veces este juego, se van a dar cuenta que hay caballos que parecen avanzar muy rápido, mientras que otros son más lentos. Identifica cuáles son y así te convertirás en un experto. ¿Habrá alguno que nunca pueda avanzar? Puede ser. Aprovechen el tiempo en casa con sus familias. Diviértanse jugando este juego y averígüenlo por ustedes mismos. Bueno, chicas y chicos, en verdad que lo he pasado muy bien en esta actividad en la que hemos aprendido sobre las probabilidades y cómo este factor nos ayuda a tomar mejores decisiones. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, profe. Me ha encantado completar las tablas poniéndoles puntajes y ayudando a escoger las mejores decisiones. Bien, espero que apliquen lo aprendido en las situaciones que viven en el día a día con sus familias. Ha sido un gusto acompañarlos y acompañarlas y escuchar sus historias, sus dudas y aprender juntos. Porque yo también aprendo con ustedes. ¡Hasta la próxima, Patricia! ¡Hasta la próxima, profe! Este ha sido un programa muy útil y también un programa súper divertido. Hemos ganado muchos nuevos conocimientos sobre qué son las probabilidades y cómo nos ayudan a tomar decisiones. Repasemos rápidamente 4 ideas claves. En esta etapa de la pubertad, se hace aún más difícil tomar decisiones de forma autónoma, en especial cuando no tenemos muy claro lo que ocurrirá en el futuro, es decir, cuando hay incertidumbre. La probabilidad es un intento de ponerle un número a las posibilidades de ocurrir que tiene un evento o resultado. A diferencia de la escala del 0 al 10 que usamos para resolver los dos casos que vimos al inicio, los matemáticos utilizan una escala del 0 al 1 o del 0 al 100% si usan porcentajes. Según esa escala, la del 0 al 1, cuando un evento o resultado es seguro, su probabilidad es del 1 o 100%. Y cuando es imposible que ocurra, su probabilidad es del 0 o 0%. ¡Qué increíble! Pero bueno, hemos llegado al final. Esto ha sido todo por hoy, chicos y chicas. Y eso sí, no se olviden de tomar apuntes de las preguntas que tengan y guardar sus trabajos en sus portafolios. Y recuerden lavarse muy bien las manos y desinfectar todo con mucho cuidado para estar protegidos. Nos vemos. Hasta la próxima.